Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. A las 10 salimos. Como una hora de recorrido de donde vivimos. Como una hora. Miren gente, miren. Miren las patas de mi perro. Va a vibrar. Solo miren las patotas, ya no me he ido a cortar el pelo como dos meses o tres meses tengo, ¿no? Ajá. Uy, lo voy a dejar crecer. Así es, Riot. Así es. Sí, vale la pena, dice, el esfuerzo de todos por un futuro mejor. Solo hidrátense bien, dije. Sí, vale la pena, la verdad. Y ya vamos a buscar agua porque nos olvidó el agua en el carro. Ahí está mojado aquí. Y los que ya fueron a votar, ¿por quién votaron? Gente, ¿por quién votaron? Dije Jaylee. Los que ya fueron. Me echaste yegua, cabal, bien. Mire. ¡Ja! Miguel, por eso ando gorra. Mire. Aunque me puse cremita, pero. Qué feo, ¿no? El pelo, gente. Ya me acuerdo que cuando uno andaba grande el pelo le decían, ya te anda buscando Pancho, ¿no? Pero porque Pancho era el peluquero. El peluquero de allí, de la colonia. Entonces ya te anda buscando Pancho. Soy boricua, dice. Soy taino. Saludos. Hey, saludos a los boricuas. Claro, Bukele arriba. Y la Corina, dice Leti. Ahí anda. Ahí anda. Pues se bañó, le digo. Dice Río, yo voté un... Por el chino Flores. No, no. Ana en California, saludos José Barbosa. ¿Quién te dijo vos? Germán, salude. ¿Por quién votarás? Dice. Hoy me estaba diciendo algo, Jaylee. Decía de que antes uno decía, bueno, la gente decía, el voto es secreto, decía. Todos decían el voto es secreto, ahora no, dije, todos dicen votar por Bukele y todo, por Nayib. Pero la idea es que antes le daba vergüenza porque, pues sí, por los partidos que estaban, por los que votaban antes, ¿no? Arena, FMLN, Gana y todo eso, entonces. ¿Qué dicen? Allá anda un niño perdido. Arre. ¿Dónde está la mamá? ¿Ya se le perdió uno? Ay, muchachito. Perdió el niño. Entonces, por eso decían antes el secreto. ¡Ay, no! Ahí todo, tío. Por Bukele. Así que vamos, por Bukele, dice. ¿Dónde andan? Dice Vilma Meléndez. Andamos por Highsville. Highsville. Ajá, así es. Y la Corina dice Rosa Hernández. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y Corina. Por eso. Arriba, Bukele. Claro. Saludos a Corina desde Mayor, dice. Ahí está. Saludos. Germán Martínez, ¿será que puedo votar por Nayib? Pero soy... Ah, no. No, creo que no puedes. ¿Qué bandera es esa? No alcanzo a ver. La bandera, dice. Soy Guatemala. Sí, de Guatemala. No, no puedes votar, creo. La línea está alrededor de todo el parqueo. Soy Tania, dice, Dios bendiga El Salvador, siempre tenga muchas bendiciones, muchos éxitos. ¿Va pues? En los años venideros, gracias, soy Taino. ¿El qué? Gracias, bendiciones para usted también. No, Diana, ¿hay mucha gente? Sí, hay bastantita. Toda, la mayoría, me atrevería a decir de que va a votar por Nayib Bukele. Miren, hasta gorritas andan. Respeten, ¿no? Miren la cabecita. ¿Quién dijo miedo? Y ahí vamos.
Ah, quien dijo miedo, dijo. Y ahí vamos. Ay, yo quiero. La gente cabana. Y seguimos entonces. ¿Y desde cuándo están por acá? Ya vamos a cumplir un año. Un año vamos a cumplir ya. Ya veníamos hablando el día que un año vamos a cumplir ya de estar acá. En abril vamos a cumplir un año. Vamos a celebrar mi cumpleaños y bien solo un año de estar aquí. Así es. ¿Cuántos años vas a cumplir? 15. Dice, yo me crecí ahí, dice, ¿quién dijo así? Vamos a ver, se me fue el chat, señores, ¿para dónde? Ahí. Riot, en Langley Park. Oh, está bien. Highsville, sí, así es, Dinora. ¿Cómo hizo para votar aquí en USA? Dice Vilma López. Todavía no he votado, pero a eso vamos, primero Dios, vamos a ir a votar. Solo con el DUI o con su pasaporte puede votar. Si el DUI es reciente o lo sacó aquí, sí puede votar aquí. Pero si el DUI es viejo, puede votar en línea. En línea, así es, perdón. Si el DUI es de allá, puede votar. Sí, los mayores para allá. Físico, si no, puede votar en línea. Por eso. Si la dirección ya aparece que lo ha sacado acá, puede votar en línea. Ah, si aparece la dirección de acá, puede votar en línea también, el del DUI. O sea, si sí lo ha sacado aquí, ¿verdad? Ajá, pero si es de allá. Pero nosotros es de allá. Obvio, por eso. Por eso podemos votar aquí. Ya me confundiste ya. Porque si tuviéramos dirección de acá, hubiéramos podido votar en línea. Ajá. No, hacer fila aquí. Eli Morales, ¿en qué estado estás? Dice, en Maryland. Elizabeth, denuncia que el FMLN en la USA está dando $30 por voto en Tennessee. ¡Órale! Será cierto. Vamos para la... aquí ya anda la bolsita para la sopa y huesos, dicen. Ahí anda la bolsita. Sí, mire, gracias a Dios podemos votar por un buen presidente al fin en El Salvador. Será que está dando $30. Dice El Salvador... El Salvador está haciendo victoria. Ah, sí, ya se está haciendo victoria. Y está marcando... está quedando como la historia. Está dejando un legado prácticamente. Sí, todos han marcado historia. Pero, correcto, pero no buena. Este es un buen legado, la verdad, que está dejando el gobierno actual. Ajá. Y la Cori dice, Dana. Ahí está. Hola. En Maryland, Eli Morales. Sí se puede votar por internet, pero por internet solo pueden votar los que... sacaron el DUI aquí. Todos los que sacaron el DUI acá y tienen dirección de acá. Hay agua, mira, mami. Yo sí quiero. Pero no andan vendiendo, o bien. Comprarle. ¡Uah! Alexandra, yo voté en línea. Ah, ok, qué bueno. Y estoy en Los Ángeles, va, qué bueno, saludos. Dice Seco, saludos, guapo. ¿Qué onda, papi Ring? Mira, pues no te digo, pues, Chepe. Si el DUI tiene la dirección de la USA, puede votar en línea. Así es, Helen. Helen. Bueno, no es Helen. No es la Helen. Pero sí es Helen. Así es, puede votar en línea. Si es de acá, el DUI. Si aquí lo sacó. Qué bueno, Alexandra. Ah, qué chivo. Ana Luis, saludos.
Rosas M. Saludos. Vamos, Chino Flores. Vamos por la sopa de patas. Llévate en línea, dice Marlin. Qué bueno, qué bueno. Ahí vayan a votar, ahí pueden ir a votar. Vayan a darse un respiro. Salgan a tomar el sol, ahorita está bien bueno. Está, me duele, está, me arde ya el cuello de tanto sol. Está pegando un buen solón, mírenme, mírenme. ¡Oh! Agarrate, María, que hay un montón de gente. ¿Cómo aparece la Corina en TikTok? Dice, ¿cómo aparece, mami? Jaylee Rodríguez. ¿Cómo? Así, gran. Jaylee Rodríguez, dice. Dale brillo, no se ve nada. Sí se ve. Aparece como Jaylee. Ay, caminemos. Aparece como Jaylee Rodríguez, dijo la Daisy. Rodríguez. Ahí está, así aparece, gente. Porque me llamo Jaylee. Jaylee, que llama. Hola. Mire, ¿qué pasó? Oh. Ah, carro viene, como es la línea, en la otra línea. ¡Ay, primo! Todos los días viajamos a Nueva York. Oh, gracias. Miren qué gentillado. Miren, qué bonito. Así es, Helen, así es. Saludos. Marlin, claro que sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Así es, hay bastantes compatriotas, miren, bastante, y todos se decidieron a votar. Muchos dicen de que no iban a votar porque no tenían como una buena elección, ¿verdad? Esta vez, pues, ya ustedes lo ven, ¿verdad? Por el tío Nayik, dijo. Entonces, ahí va, miren, toda esta gente, no digo que toda, pero la mayoría va por Nayik, va por el mero Nayik. Miren la gente, allá anda, todo. Está pero chido. Así es, Vilma. Saludos. Hay bastante. A Mata y a la Garza, dice. No he visto Valladares. No los he visto. Al único que... Nada, ni lo he visto. Me he contactado, pero con este... ¿Con quién, amor? ¿Quién vive aquí cerca, una hora? Este... Baldo. Baldo vive cerca, como a una hora. La Garza, sí, solo así nomás. Sé que en Maryland está todavía. Perdón, en Florida. Ajá, ya está. Ah, ok, Vilma. Aquí andamos, mira. Venía con una boina del FMLN. Ahorita yo trabajo en una, bueno, los dos trabajamos en una planta. ¿Cómo? En una planta de limpieza. Es donde procesan jamón. Todo lo que es jamón, ahí lo procesan, entonces ahí trabajamos en la noche. Ojo. Y Jaylee tiene un part-time en el día. Y hay veces trabajo en remodelación, he andado en cambiando aires acondicionados. Y ahorita estamos así como en el día no estamos trabajando porque ha bajado un poco el trabajo. Ah, pero sí, tal vez al rato, primero Dios, conseguimos en el día. Y hemos andado en remodelación. ¿Y en qué más he andado? ¿En qué me he andado trabajando? Anduve en roofing también en Florida. Qué perros allá en Florida. El roofing allá, yuca, por el sol allá molesta bastante. Sí, prácticamente sí, Valladares. Hay veces hago trabajos también de computadoras, reparo
así. Ajá, hay un amigo que me lleva computadoras y se las reparo también. Pero sí, ahí la hacemos de todo, dijo que al menos de manita quebrada. Mira, mira. Qué sonón está pegando. ¿Estás en Los Ángeles? ¿Qué? ¿Estás en Los Ángeles? No, estamos en Maryland. No sé, Valladares, no sé, fíjate. Todo depende, dijo aquel. Ya me dio sed, ya. ¿Cómo dijeron? ¿Anda el carro o atrás? ¡Ja! Carro está lejos, Jesucristo. Entonces, a 5 horas de Marlin, Marlin, ¿usted dónde está? ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.